La construcción del antiguo Palacio de Verano comenzó en 1709. Tardó más de 150 años en completarse. Su magnificencia maravillaba al mundo. Los enviados lo llamaban el Jardín de los Jardines. El agua brotaba de las majestuosas 12 estatuas del zodíaco chino en Haiyantang, la mansión oeste más grande. En julio de 1860, los ejércitos extranjeros irrumpieron en los fuertes de Takrut y quebraron las frágiles defensas del imperio. El 6 de octubre de 1860, los invasores arrasaron el antiguo Palacio de Verano. Muchos tesoros imperiales fueron quemados o saqueados, entre ellos las 12 estatuas de bronce. El fuego duró 3 días con sus noches. Esta obra maestra arquitectónica de 150 años de edad fue reducida a escombros. ¡Todos juntos! ¡Una, dos, tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Vendido! Siguiente artículo. Un cajón de 24 botellas de Mao Tai chino en perfecto estado, olvidado en la bodega de una granja durante más de 55 años. La puja inicial es de 2 millones de euros. El incremento entre pujas es de 100.000. Damas y caballeros, solo existen 4 en el mundo. El embajador de China. Es un placer. Disculpe mi tardanza. Lo lamento. Nosotros deberíamos pedirles perdón. Mira bien las aristas. Hace ya muchos años, a causa de la guerra, mis ancestros trajeron cosas que no les pertenecían. Y cada vez que veo ese bronce, me siento culpable. Es parte del patrimonio de la humanidad. No debería pertenecer a uno ni a dos individuos. Por eso he decidido donarlos a un museo chino. Señor, en mi humilde opinión, si todos fueran como usted, el mundo sería un lugar mejor. Ojalá tenga usted éxito para localizar las demás cabezas de bronce. 8.800 y... ¡Vendido! 7 millones. ¡Vendido! Enhorabuena. MP es ahora dueña de los 4 sellos más raros del mundo. Se equivoca. No son 4. Ahora en todo el mundo, solo hay uno. Es el único que queda de su especie. Su valor se ha triplicado en una noche. ¿Fue idea de papá? ¡Es genial! ¿Quieres antigüedades? Yo te las hago. Siguiente. Ha llamado Percy poniendo en duda nuestro cuadro Luz Matutina. ¿En duda? Bien, eso es que no lo sabe. Recómpraselo como hacemos siempre, y por un precio algo elevado. Las falsificaciones son mucho más auténticas cuando se han comprado y vendido varias veces, ¿verdad? Siguiente. La quinta cabeza de bronce se vendió muy bien, fue toda una sorpresa. Los pujadores de esta temporada han sido hombres de negocios que adoran a su país. ¿Por qué hacen lo que haga falta por sus propias reliquias? Su patriotismo es nuestro beneficio. Genial. Esas cabezas. Cada una más cara que la anterior. ¿Cómo echarles el guante a esas preciosidades? ¡Nombres! ¡Dadme nombres! ¡Quiero nombres! Llamemos al buitre. Debería ser alguien de más confianza. ¿Y qué tal, JC? Ni siquiera he encontrado el cuadro de las rosas. ¿Rosas? Déjate de rosas. Dile a JC que si me trae las cabezas restantes, recibirá una gran bonificación. Si hay un buen dinero de por medio, JC puede encontrarlo todo. Muy bien, dile que cada una será 1.000.000 de euros. Y si además nos trae el dragón, añadiré otro 0. ¡Genial! ¡Hey! ¡Проезд запрещен! Hola, he de hacer pipí. Посмотрите на нее, Por favor. Pase, por aquí. Gracias. Papá. Es brillante. ¿Sabes? Es el año del dragón. Sacaremos una fortuna. Anda, vete a tontear con tus chicas.
Ocúpate de buscar a JC. Claro, no tardaré. Bien. ¿Dónde está? Debe de estar de vacaciones. ¡Эй! ¡Стой! Я ничего не понимаю! Я не могу ничего понять. Что происходит? Наши машины. Больше ничего нет. Где он? Еще не поймали? Чем вы здесь занимаетесь? Кто это? Видите его? Soy Jonathan. ¿Encontraste las rosas? Estoy de vacaciones. Tengo un nuevo encargo. ¿Te interesa? ¿Cuánto me ofrece? ¿Conoces las 12 cabezas de bronce del antiguo palacio de verano? ¿El día cochino?
Chinese Zodiac, la armadura de Dios. Profesor Wan. Hola. Martin es del canal National Geographic. Este es el profesor Wan. Encantado, profesor. Es un placer. Siento un gran respeto por National Geographic. Y necesitamos todo el apoyo posible. En especial, de medios tan prestigiosos como el suyo. Preparamos un especial acerca de las 12 cabezas de bronce. Uh-huh. Usted es todo un experto. Esperamos aprender mucho de usted. Las pirámides de Egipto, el Partenón de Grecia, Angkor Wat en Camboya. Todos son como el Palacio de Verano de China, donde numerosos tesoros fueron saqueados, destruidos o robados. Buenos días. Vienen estudiantes de todo el mundo. Llevan años trabajando aquí para repatriar reliquias a sus países de origen. Y es un trabajo crucial. Hacen falta siglos para crear un milagro. Pero una bomba o el fuego pueden destruirlo en un instante. Tras una investigación exhaustiva, pudimos crear unas réplicas casi exactas. Usted es el primer reportero que las ve. Nada de fotos. Ah, perdone. 5 de ellas fueron subastadas. ¿Qué hay de las demás? Hay rumores de su paradero. Una de mis estudiantes en París, una experta en antigüedades, examinó hace poco 2 de las cabezas subastadas. ¿Cuáles son? El conejo y la rata. ¿Ah? ¿Puedo ponerme en contacto con ella? Yo mismo la llamaré. Ah, gracias. ¿Me permite? Desde luego. Gracias. Ah, no hace falta tanta precaución. No es molestia. Ya llegan. La cabeza de rata está lista. ¿Es muy valiosa? Depende de lo que considere usted valioso. Le doy las 2 por 10 euros. Aquí está su documento. Bienvenido a París. Merci beaucoup. Aquí en paz. Paz, paz en vuestros corazones. Paz, paz, todos en paz, ¿de acuerdo? Nos expresaremos pacíficamente. ¿Seguro que es aquí? Eso dice el GPS. Bien, espera. Oh, París. Quoi? Tout est foutu de moi? C'est ta taille, c'est pas ta taille. Si c'est pas la taille, c'est la vendeuse qui s'est trompée. Largate! C'est fini entre nous. C'est fini entre nous! Mais non, c'est pas fini, je t'aime, Coco. Oh, Heini! Pues, arrête cette festa! Hey, bon, ok. Si c'est comme ça, rends-moi mes clés. Oh. Wow. Vous êtes qui? Hein? Que quién eres? Me envía el profesor Wan. Espera! Ah. C'est qui l'aventurier? C'est ton nouveau mec? Oui! Gracias por cogerlas. De nada, ¿no tienes llaves? Dice que hemos terminado. Solo quería mis llaves para poder dárselas a otra chica. Perdón, he fallado. ¿Has fallado? ¿Será cretino? Vamos, deprisa. ¿Eres Madin Shangwan? Sí. Pues tenía entendido que Madin Shangwan había muerto. Es que era mi primo. Yo soy Martin Shangwan. ¿De verdad? Pues ven conmigo. Hola a todos, atención. Martin es del canal National Geographic. Hola. Ha venido a hacer un especial de las cabezas de bronce.
Necesitamos toda la ayuda posible de medios como National Geographic. Haré cuanto pueda. Una de las metas que tenemos los jóvenes es recuperar las reliquias perdidas de varios países. Eso incluye, claro está, las 12 cabezas de bronce. Ah, dime, ¿esas son las dos que hay en Francia? Sí, pertenecen al conde Marceau. Las he examinado y el profesor Wan comprobó los datos. Son auténticas. Caramba, ¿vive en ese chateau? Disculpa. Perdón, es la costumbre. ¡Chicos, ayudadme! ¿Qué os ha pasado? Wuxing y yo vigilábamos un cargamento de los secretos que son antigüedades robadas y de repente unos tipos nos han dado una paliza. ¿Una paliza? ¡Puñetazos! Hasta que llamé a la policía. Os lo he dicho muchas veces, la protesta ha de ser pacífica. ¿Por qué no se no, lo has impedido? No, escucha. No, chicos, escuchad vosotros. Quiero recordaros a todos los principios de nuestra organización. Uno, no dar problemas a la policía. Dos, no interferir en la vida de nadie. Y tres, no alterar el orden público. Totalmente de acuerdo. Contáis con mi apoyo. Ah, soy productor del canal National Geographic. ¿Un reportero? Sí. ¿De China? Sí. Ayúdanos a desenmascarar a la MP, a dañar su imagen. No, como medio, solo podemos informar de los hechos. No podemos exagerar ni inventar nada. Tengo fotografías. ¡Que te sientes! ¡Ah! Cuidado. Siento que haya ocurrido esto en tu primera visita. Será mejor que te vayas. Adiós. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Ven aquí. ¿Qué ocurre? Esa gente, las grandes corporaciones, porque tú y tus estudiantes... Vale, gracias, ya nos veremos. Pero, ¿qué narices? ¿Descifrará el código? Por supuesto. Cuando llegue el momento, estaré por aquí. Tú supervisarás mi huida. El paisaje del chateau es muy alto. Solo hay una zona para ocuparse. Sígame. Encontrará cuanto necesita en su interior. Cariño, anda, vamos, coge el teléfono, por favor. ¿Estás segura de que son auténticas? Sí, por supuesto. Entiendo que hay muchas réplicas en venta que han engañado incluso a los coleccionistas más expertos. Pero si tiene dudas, le animo a que les haga pruebas. Déjeme el dossier y la llamaré muy pronto. Llámame en cuanto puedas. Ha usado las manos para pasar las páginas del dossier. Creo que se dirige a la caja fuerte. Sus sistemas de vigilancia están instalados en el exterior por miedo a dañar las reliquias. Nos va a venir muy bien que el dueño sea un obseso del orden. Es como tú, un germófobo. Ahora solo podemos esperar. Pues esperaremos. Nos están todos despidiendo al jefe. Los veo. Avisadme cuando estéis listos. Listos. Cinco segundos. Date prisa, están volviendo. La tengo, está detrás de una estantería. Mm-hmm.
probemos el viejo truco. Maldita sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son tres combinaciones de 46 letras cada una. Harán falta dos días para descifrarlas. Un obseso del orden a desordenar sus libros. La A debería ir ahí. Y ese ahí. Y el 3. Así es como recuerda las combinaciones. Marion. Oui, monsieur. Café, s'il te plaît. Très bien, monsieur. On y va. D'accord. Yo sé cómo abrirla. A4, C5. 1966 a 1982, 11. Ya está. ¿Ves las cabezas? Un segundo. Y el conejo. ¿Son como nuestras réplicas? A mí me parecen todas iguales. ¿Hay algo más que valga la pena? Los cuadros son basura. No os lo vais a creer. ¿Qué hay? ¿Qué hay? El cetro del faraón y el báculo de la zarina y la caja del águila dorada y la estrella de Arabia. Todas son reliquias nacionales perdidas. Pues ahora nos pertenecen. ¡Genial! ¿Sabéis qué estoy viendo? ¿Qué? ¿Qué? Cuadro que soñábamos robar. ¿El de las rosas? Exacto. Llevo mucho tiempo buscándote y apareces tú solito. Estoy de suerte. ¿Vos êtes qui? Hey, et vous êtes qui? Hey, hey, mais qu'est-ce que vous foutez là? Hey, sécurité! Hey, sécurité! Hey, arrêtez! Hey! Hey, les gars! Regardez, il est en haut! Me han visto! Qu'est-ce qui se passe? Si me dentro me persiguen los perros, miradme! Thank you.
¡Sacadme si podéis! Estoy en la zona sudeste. Decidme a dónde voy. Delante hay un laberinto. No entres ahí. Creo que ya me he metido. ¿Puedes elevarte? Apenas hay espacio. Habrá que intentarlo. Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? No es momento para juegos. Pico, y búscame una salida. No podemos verte si no te elevas. Al suelo. No hay bastante pista. Aquí no hay salida. ¿Qué es eso? Te estoy imitando a un perro. ¿Me quieres morder? ¡Échate! ¡Quieto! ¡Quieto! Buen chico. Eso es. ¡Largo! ¿Le estás dando órdenes a un perro? Me sorprende que me haya entendido. Merci, on vous appelle plus tard. D'accord. Sécurité, sécurité. Sécurité, inspecteur Chartres. Bien, por fin he salido. Llama a Simon y que se ocupe de lo demás. Mejor llámale tú. Yo no me hablo con él. ¿Martin? ¡Martin! ¿Qué estás haciendo? ¿La conozco? ¿Eras tú el del chateau? Coco, soy otra persona. ¿Otra persona? Me has llamado Coco. ¡Eras tú! ¡Pero ten cuidado! ¡Eras tú! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo has podido robarle? No sé de qué me hablas. ¡Mudol! ¡Sujones! ¡Merde! ¡Coco, Coco! ¡Suéltame! ¡Y no me atropelles! ¿Lo sigues negando? Bueno, vale. ¿Por qué lo has hecho? No es el momento de explicártelo. ¿Estás bien? ¡Te veré en el barco! Estoy a las 6 en punto. Ven a buscarme. ¡Ah!
¿Y la otra? ¡La tiene Coco! Tú no eres reportero. ¿Quién eres de verdad? Yo tengo dos identidades. Soy presidente de la ONG Fundación Internacional de Reliquias, Metales, Porcelanas y Cuadros. ¿Qué? Nunca he oído hablar de esa fundación. No me digas que te la sabes todas de memoria. ¿Qué hacemos con esta cabeza? Devolvérsela al gobierno chino. Buena idea. ¡Vengo! ¡Potense la arica! ¡Go! ¡La! ¡La! ¡Go! 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 ¡Nipa! ¡Dale! Bonjour. Oh, c'est pas vrai. Hein. Allô, la police? ¡Salgas! ¿Eh? ¡Te echaré un cable! ¡Police! ¡No bougez pas! Je vous garantis que ces deux-là sont complices, vous m'entendez? C'est pas vrai! La famille Marceau a une réputation impeccable. Avait une réputation impeccable. Quant à ces cassettes qu'on a visionnées, c'est complètement brouillé. On n'y voit rien. Et cet homme a les documents officiels de la douane. Et quant à votre témoin, elle n'a rien vu au château. C'est pas vrai. Catherine est rancunière vis-à-vis de son oncle parce qu'il ne lui a pas prêté d'argent il y a quelques années. Non, mais la dernière fois que j'étais chez mon oncle, j'avais 3 ans. Vous croyez que je me souviens? Je vous assure. Taisez-vous. Mademoiselle, on va garder votre statue pendant 2 semaines. Si personne ne la réclame d'ici là, vous pourrez la récupérer. Si ces messieurs vous importunent, vous en faites pas, prévenez-nous. En attendant, vous pouvez y aller. D'accord. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Tenez-vous. Ils ont volé les statuettes, je vous assure. Et quant à vous, vous avez d'autres soucis. Hé, comment il va? Según lo previsto. Hola. Hola. ¿Qué hay? Ah, quiero darle las gracias a esta honrada y bella ciudadana francesa. No hay de qué. Solo dije la verdad. Me llamo Catherine. Parece muy interesado en esas cabezas de bronce. Tengo algo en casa que le podría interesar. Piense en ello. Adelante, Bruno. ¿El Château Seychelles? Siempre hemos querido visitarlo. Bienvenidos. Lo lamento, hay ciertas medidas de seguridad rutinarias. El banco lo ha expropiado todo. No se permite sacar nada de valor del recinto. No pasa nada. Bonito castillo. Síganme, por favor. On y va. Porque nuestra familia se ha arruinado por la crisis. Bueno, sigue siendo una suerte poder vivir aquí. Gracias. Puede que sus ancestros fueran las últimas personas que vieron a estas bellas criaturas. Sí, sé lo que quiere decir. La gente solo valora las cosas una vez desaparecen. Sí, así es. ¿El gallo? Es el motivo de mi invitación. ¿Es auténtico? Lleva aquí desde que nací. ¿Qué ha dicho? Ha dicho preciosa escalera. Ah, gracias. Vamos. Este es mi tatarabuelo, su abuelo. Hace años volvió del extranjero. Quería embarcar de nuevo para encontrar a su segundo al mando, pero nunca tuvo los fondos necesarios. Más tarde, su hijo, mi bisabuelo, organizó una expedición marina para buscar el indestructible. Pero nunca regresó. Desapareció misteriosamente. He oído que tiene las cabezas de los animales. Quizá tenga alguna pista de mi bisabuelo. Je me fous éperdument des têtes de bronce, et des bijoux, et des diamants. Tout ça doit rester secret. Ce que je veux récupérer. La toile que l'on m'a volée, que j'ai payé plus de 100 millions de dollars US. Je vous avais pourtant dit d'installer un système de sécurité infrarouge, monsieur. C'était plus facile. C'est de ma faute, peut-être. Non, 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 monsieur, non, 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 je vous jure que si vous ne me la ramenez pas, je vous fais massacrer. Ah!
el caballito que tenía de niña. Oh, y estos cuadros los pintó mi tatarabuelo cuando volvió del extranjero. Al parecer, esto es lo que vio después de que su barco se dañara. ¿Por qué no echan un vistazo? Iré a por el té. Gracias. Vamos. Disculpa, tenemos que hablar en privado. ¿Cómo robamos la cabeza de gallo? Nos quedamos 2 días, la robamos y nos vamos. Habrá que reemplazarla con una réplica. Necesitamos datos para fabricarla. El profesor Wan los tiene. Habla con Coco. No habléis de robar delante de ella o no nos ayudará. ¿Y qué hacemos? ¡Eh! ¡Mirad! La cacería otoñal del emperador Xianlong. ¿Es valioso? Todas las antigüedades lo son. Pues el orinal de mi abuela valdrá una pasta. Así que este cuadro existe. Creía que se había quemado en un incendio. En 1860, mi tatarabuelo navegó a China a bordo del Indestructible y logró una gran victoria. Eso es parte del botín de guerra que trajo. Debe referirse al saqueo del antiguo Palacio de Verano. Fue parte de la Segunda Guerra del Opio, ¿recuerda? Depende de su punto de vista. Sí, tiene razón. El asesinato de diplomáticos británicos y franceses fue una excusa para iniciar la guerra. ¿Le da eso motivo a 2 naciones industrializadas para invadir un país agrícola? A los ojos de esas naciones industrializadas, China era una superpotencia. Cierto. Hasta nos autodenominábamos el Reino Celestial. ¿Disculpe? Prosiga. Cuando volvía, se adentraron en una tormenta y el barco quedó dañado. ¿Qué ha dicho? ¿Puede hablar en mi idioma? Siento mucho que no me entienda. Lo que ha dicho es que es una lástima. No he dicho que sea una lástima, sino que les está bien empleado. ¿Bien empleado? Eso es una crueldad. Mi tatarabuelo fue a China porque su país se lo ordenó. Era su deber de soldado. Por suerte, un barco chino lo recogió. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, menos mal que pudo volver. Estoy segura de que no ha dicho eso, pero gracias de todos modos. De nada. ¿Qué está haciendo? Me lo llevo de vuelta a China. Esta es mi casa. No puede llevarse lo que le parezca. Como su antepasado hace 100 años, que no pidió permiso para llevarse este cuadro. Coco. Coco. Todo eso ocurrió hace mucho. Entonces, si una mujer no llevaba la suficiente ropa, alguien te tiraba piedras. Bueno, a ella. Perdón. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Eh? ¿Es que ha dicho algo? Tienes razón. Sí, es verdad. Todo lo que ha dicho es cierto. He estudiado historia. Las excusas no importan. Las cosas ocurrieron así. A veces solo podemos explicarlas con falsos motivos, como que en aquella época la fuerza daba la razón. No podemos juzgar los errores del pasado con los ojos civilizados del presente. Hoy siguen siendo los fuertes los que prevalecen. Hay que tener poder para que otros razonen contigo. No importa, empiezo a entender su postura. Lo siento. Pero sea como fuere, ahora todo esto es del banco. Para mí no tiene valor. Se lo daría si pudiera. ¿No querías visitar este castillo? Ahora que estamos aquí, quedémonos un par de días. Venga, toma un poco de té. ¿Eh? Oh, va al servicio. ¿Qué? Echa un vistazo a esto. ¿Catrín? Sí. Dígame, gracias. ¿El barco de su tatarabuelo se hundió o quedó varado? ¿Quién sabe?
Le diré algo. Verá, estamos muy interesados en encontrar a su bisabuelo. Si nos quedáramos un par de días para iniciar una investigación y conseguir datos, podríamos ayudarla. Muchísimas gracias, es fabuloso. Aquí hay sitio de sobra, pueden quedarse tanto como quieran. Voy a organizarlo. Pero no estará vivo. No pasa nada. Coco. Gracias. Luego te llamo. Gracias por la ayuda. Gracias. Quedémonos y robemos el gallo. Nada de robar. Somos invitados y no lo robaremos. ¿Quién dice que no? ¿Eh? Ellos lo robaron primero. Recuperarlo no es lo mismo que robarlo. Tienes razón. Necesitamos una réplica para sustituirlo, pero no tenemos datos para fabricarla. El profesor Wan los tiene. Se los pediré. Vale. Cuando hizo este dibujo. ¡Sois increíbles! No, la tecnología lo es. ¿Qué hacemos ahora? Acamparemos. ¿El buzón de voz? Déjalo. Martín, aquí dicen que han subastado 3 cabezas. ¿Qué? Imposible. No es imposible. Mira. No hay señal. Serán unas falsificaciones. Las auténticas las tenemos nosotros, ¿no? Si unas falsas se venden por una fortuna, ¿cuánto valdrán las de verdad? No tienen precio. ¿Y ahora un consejo. No te cambies con la luz encendida. ¿Por qué? Mira. Se acabó de... No he visto nada. Ni yo. Nadie te ha visto. No enciendas el receptor por satélite. ¿Qué? ¡Un lagarto! Sí, un lagarto. ¿A dónde vas? Voy arriba. Pero JC... JC dijo que nos quedáramos. Pues quédate. Espérame. ¿Cuánto tardas? Nada. Vas muy cargada. ¿Qué? Solo es mi maquillaje. ¿Qué pasa con vosotros dos? Seguimos enfadados. Si no fuera por la niña, ya le habría dejado. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? Sigue sin cogerme el teléfono. Solo llegué 3 días tarde a su cumpleaños. ¿Por qué se enfada tanto? ¡Oye! ¿A dónde vas? Es por aquí. ¿Cómo lo sabes? ¡Instinto!
Como quieras. Madre mía. Hay que evitar que los leñadores conozcan los árboles de esta isla. No quedaría ni uno. Ahora estás mejor. Me ha costado mucho. ¿Empiezas a plantearte otras opciones? Nadie podría soportar sus rabietas. Veremos quién lo deja primero. ¿De dónde saldrán San Valentín y todos esos rollos? ¿A quién se le ocurriría? ¿Qué más da de quién fuera la idea? Lo que importa es que estés con ella cuando le haga falta. ¿Y entonces cómo llevo dinero a casa? No entendáis a las mujeres. ¿Eh? ¡Viene de allí! Oh. ¡Es Coco! Les dije que no se movieran. ¡Catrín! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Aguantad! ¿Qué ha pasado? ¡Ayudadnos! ¡Os dije que no os movierais! ¡Ayuda! ¡JC! Problemas. ¿Qué ha pasado? Han caído a un barranco. ¡Decid algo que no sea en chino! ¡Pragas moradas! ¡Quédate! ¡El morado es mi color favorito! ¡Te has vestido para un picnic! ¡No me digas cómo he de vestirme! ¿Dónde está ahora tu insulto? ¡Chicas! ¡Que aún falta aterrizar! JC, ¿dónde tienes la mano? Debajo de tus bragas moradas. ¡Quítala! ¡Te caerás! ¡Quítala! ¡Puedo sujetarme sola! ¿Estás segura? ¡Sí, lo estoy! Vale. Catrín, estás en el suelo. ¡JC! ¡Estamos bien! ¡Pero falta Coco! JC está bien, pero hemos perdido a Coco. Danos las coordenadas. Por ahí. Bien. ¡Coco! ¡Coco! ¡Estoy aquí! ¡He encontrado a Coco! ¡Dile al capitán que traiga el botiquín! ¡Entendido! ¿Estás bien? El pie. ¿Qué pie? No te muevas. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Tu pie? No, nada, nada. ¡Serpiente! ¡Ah! ¿Dónde? Ya está. Mi pie. Te has dislocado el tobillo. Por aquí. Simon, mira estos árboles. Están talados. Aquí hay cañones y balas de cañón. Diría que este barco pertenece a aquella época. ¿Podría ser el que buscamos, el indestructible? Es muy probable. ¿Qué estás mirando? Estos eslabones, ¿qué harán aquí? Se meten en el interior de este árbol. ¡Indestructible! ¡Lo habéis encontrado! No, nos caímos encima. ¿Ah? ¡Qué suerte! No puede ser. Sí que puede ser. No pasa nada. Solo es una tarántula. ¿JC? ¿Sí? He encontrado a mi bisabuelo. ¿Qué? ¿Lo sabes solo por sus huesos? No, no, por este anillo. Lleva el escudo de mi familia. Estaba aquí. Oh. Hay dos. ¿Cuál es? Instinto. ¿Deprisa? Este. Bien. ¿Estás seguro? Claro. Me meteré a tu bisabuelo en la mochila.
¡El brazo! Vaya, perdón. ¡Hemos encontrado el indestructible! ¿Quién lo habría imaginado en un sitio así? ¿Cómo lo encontrasteis? ¡Es genial! Por casualidad, casi nos rompemos las piernas. ¿Tienes las cabezas? Hemos encontrado una, esta. ¡Bonnie! ¡Traigo el botiquín! ¡Da la vuelta! ¡Hay un camino viejo! ¡Sigue nuestras marcas! ¡Vale! ¡Voy para allá! ¡Gracias! ¿Este es el indestructible? Sí. ¿Cómo acabaría aquí? ¿Un tifón? ¿Un tifón con tanta fuerza? ¿Un tsunami? Pudo ser cualquier cosa. De camino hacia aquí, vimos tumbas y esqueletos. Los de fuera de la cueva deben de ser de la tripulación. A juzgar por la descomposición de los de dentro, no son los mismos. Y algunos muestran puñaladas. Debieron de luchar antes de morir. Serían los hombres que trajo su bisabuelo. No murieron por causas naturales. Se mataron entre ellos. ¿Su great-great-grandfather no ha vuelto? ¿Ese hijo está buscando qué? Sea como fuere, ahora ya no importa. Es verdad, eso fue... 150 años atrás, ¿verdad? ¿Cómo entiende chino? Yo lo he dicho antes. ¿Hu-xiang-zan-sha? ¿Realmente su hijo está buscando el nombre-mien-hao? ¿Su padre no ha llevado el nombre-mien-hao? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Sí. 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 Tenemos que ir a hacer pis. Sí. 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 ¿A dónde vais? Al baño. ¿Todos? Sí. Pipí. Mi abuela se pondrá muy contenta. ¿Cómo tienes el pie? Sigue colina abajo. Hay árboles a ambos lados. Normal que haya tantos talados. Cuidado, cuidado. Hay más. Mirad allí, un ancla enorme. ¿Por qué está colgada de un árbol? Es un mecanismo muy ingenioso. Cuando el ancla desciende, la cadena se eleva y envía el tronco colina abajo mediante la polea. Por eso no queda ninguna polea en el barco. La sabiduría de nuestros antepasados nos va a ayudar. No te veo emocionado. Le estoy dando vueltas a la manera de llevarnos este tronco de aquí. Si conseguimos llevárnoslo. Nada de sí. ¡Pasta, pasta, pasta! ¡JC! ¡El botiquín! Y ha venido tu amigo. ¡Hola, JC! ¡Cómo me alegro de volver a verte! Amigo mío. Vaya sorpresa. ¿Pierre? Catherine. Appelez-moi mademoiselle, vous êtes ridicule. ¡Calla! ¿Qué pasa en tu château ici? Sabía que trabajabais juntos. Os he estado siguiendo desde que conocisteis a Catherine. Dadme el lienzo y todo lo que robasteis. ¿Crees que me lo he traído todo a esta isla? Es un sitio fantástico. No hay nadie. Solo nosotros. O sea, que podría mataros y nadie lo sabría. ¡Listos! ¡Pierre! ¿Estáis bien? ¡Joder! ¿Cómo? ¡Me os había dicho pas pas en el pistolet! ¡No hemos sido nosotros! ¡No pasa nada! ¡No hay balas! ¡No hay balas! ¿Qué ha tirado ahora? ¡C'est pas possible! ¡Que calla! ¡Ah, calla! ¡Voy a juntar a bord! ¿Piratas? Sí. Así es. ¡Oye, yo creo que cala en la policía! Si trabajamos juntos, podemos vencerles. Bienvenidos a mi isla, amigos. Somos gente razonable. Solo queremos vuestro dinero. No hagáis ninguna tontería y nadie saldrá herido. ¡Estoy en 50 万ドル! ¡Vos
sinon de bois de yas pour tout le monde. Deje que le explique. Nosotros no vamos con ellos y mi jefe estará encantado de darle el dinero que pida. Es muy rico. Ellos querían pelear, pero me he negado. Gracias. Bueno, chicos, ¿qué hacéis en mi isla? ¡Mi sombrero! ¡Oye! Decidme, ¿qué hacéis aquí? ¿Mandarín? ¿Una barbacoa? Barbacoa, ¿eh? ¿Y qué hacéis con esto? Es un microondas. ¿Creéis que soy estúpido? Es un detector de metales. ¿Qué buscáis? ¿Eh? Vale. No me lo decís, lo averiguaré. Las mujeres. ¡Dejadme! ¡Al suelo! ¡Hombre, conad! ¡A la una en punto! ¡Jefe! ¿Estás bien? ¡Quieto! Olvidé deciros que no están cargadas. Si no nos movemos, no puede pasarnos nada. ¡Bien! ¡Que no recupere el arma! ¡Capitán! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡A las 12! Largarnos. ¡Mete el pie!
¡La serpiente! ¡La serpiente! ¡Vete con ellas! ¿Y tú qué? ¡Nos vemos en el tronco! ¿Tengo algo metido en la bota? ¡Cogedla! ¡Cógela! ¿Has visto si hay más? ¡Quieto! Esta sí está cargada. ¡Deprisa! ¡Ayúdame! ¡Venga, contaré hasta tres! ¡Oh! ¡Uno! ¡Oye! ¡Dos! ¿Solo has encontrado una? ¡Solo tengo una vida! ¡Toma, barbacoa! ¡Listillo! Póntela. ¡Simon! ¿Qué? ¡Ven! Contesta.
A ver si les gusta la miel. ¡Os he dicho! ¡A cubierto! ¿Acertarás? ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú! ¡Yo lo haré! ¡Vienen las abejas! ¡Bombas de humo! ¡Deprisa! Las abejas no son muy simpáticas. ¿Por qué estás como si nada? ¡No, no, no! ¡Llama a tu jefe! ¡Sí, sí, sí! El volumen del tronco es de 9 millones de centímetros cúbicos. Según su peso relativo y el hecho de que sigue flotando, debe de tener una 22ª parte de oro. Si lo dividimos por cada lingote, contiene 2.900 lingotes de oro. Multiplicado por la densidad del oro, hay 8 toneladas. ¿Tanto? Una para cada uno. Sobrarían 2 toneladas. Lo dividiremos en 8 partes. ¿Y las dos que sobran? Para ti. ¿Por qué para él? Pues porque me da la gana. ¿Lo veis? Por eso se mataron unos a otros. Eso nada, aquí no hay peleas. ¿Cuánto oro hay? 8 toneladas, puede que más. ¡Ah! ¡Hay que celebrarlo, chicos! ¡Vamos afuera! El viaje en una palabra, romántico. Emocionante. Lucrativo. ¡Ah! Intrigante. ¡Satisfactorio! Deja tu mensaje después de la señal. Sé que estás ahí. No te quedes callada, coge el teléfono y grítame. ¿Es que no podéis tener una conversación civilizada? Siempre empezamos con mucha calma, pero al final acabamos discutiendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, gracias por ayudarme anoche. No hay de qué. ¿Vosotros? Aquí está la medicina. Gracias. Decidme, ¿no tenéis nada que confesar? ¿Cómo qué? Buenos días a todos. Buenos días. Quédate. Buenos días. Anoche escribí un poema para agradeceros lo que habéis hecho por mí. Coco, ¿puedes traducirlo? Vale. De vaillants chevaliers secours les opprimés.
¿Cómo? Ils s'embarquent pour un voyage non sans danger. 被贪婪的欲望驱使，展开了一段不可告人的旅程. Cœur pur, droit, téméraire, dépourvu d'intérêt. 人在做天在看，偷取国家的财产是自私的行为. Leur générosité sera récompensée. 纵使逃过了法律的制裁，也逃不过良心的审判. God bless you. 每到除夕，你都会问自己，有没有偷过新年的生肖铜首？ 就算你得到全世界的财富，也换不到一点心灵的平安喜乐。 Vaya, qué largo es en chino. ¿Era Dios os bendiga? Sí. ¿Seguro que lo has traducido bien? ¿Me he equivocado? Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Qué estás insinuando? Buscabais oro desde el principio. Si hasta llevabais detectores de metales. Los necesitamos tanto si buscamos oro como bronce. Mentirosos. Buscabais oro desde el principio. ¿Qué? ¿Cómo has podido registrar mi camarote? No seas estúpido. Las vi mientras te ayudaba a acostarte anoche. Ahí hay delfines. Ah, y ballenas. Cocodrilos. ¿Qué? ¿Cocodrilos en alta mar? ¿Es que no saben nadar? ¿Qué gran equipo formáis? Vale, está bien. Hablemos claro. Seguro que ni siquiera te llamas Martin Shanwan. Cierto. No habéis venido por el bisabuelo de Catherine, sino por el oro y las cabezas de bronce. Podría decirse así. ¿Vais a subastar las cabezas que habéis recuperado? Sí. ¿Cuál es tu plan para hacerlo? Alguien las recogerá en el puerto. Creía que eran para el pueblo chino. No eres más que un mercenario. Hay reliquias por todo el mundo. ¿Por qué no sacar algo de provecho de ellas? ¿No tienes vergüenza? Se trata de la dignidad nacional. Esas cabezas viejas no tienen nada que ver con la dignidad. Representan siglos de nuestra herencia cultural. No es para tanto. China tiene miles de años. Si hiciéramos lo que hiciéramos, hoy en día lo haríamos aún mejor. ¿Qué está pasando? Peleas de pareja. Vamos. Si quieres, hago que te fabriquen una docena de cada dinastía. Rufián. ¿Yo soy un rufián? Nos has estado utilizando a mí y al profesor Wan desde el primer día. Jovencita, no me vengas con juicios morales. Nadie te pidió que nos acompañaras. Y si un pez no abre la boca, no puede probar bocado. ¡Es morder el anzuelo! Ser un farsante no es motivo de orgullo. Tus víctimas confían en ti. Nos dedicamos a esto desde antes de conocerte. A mí eso me da lo mismo, pero si engañas a tu familia y a tus compatriotas, tus hijos vivirán con vergüenza eterna. ¡Parad el barco! ¿Qué pasa? ¡El oro! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Estabiliza el barco! El oro pesa demasiado y el tronco ha pasado mucho tiempo en el agua. Se han salido. ¿No lo habías previsto? ¡La culpa es tuya! Ataste la soga al otro extremo. ¡Es culpa tuya! ¿Mía? ¡Era tu responsabilidad! Basta, no es culpa de nadie en particular. Podríamos volver y recuperarlo. ¿Qué? ¿Recuperarlo? Y un jamón. Aquí todo pertenece a los piratas. ¿Y si nos lo repartimos con ellos? Hay demasiados piratas aquí, por lo menos de 7 países distintos. ¡Basta! ¡Dejadlo ya! Si os sirve de consuelo, aún tengo uno. Si alguien necesita dinero, puede quedárselo. Tenéis más suerte que su bisabuelo. Al menos no volvéis a casa con las manos vacías. Sí, es verdad. Alguien ya había intentado llevarse ese oro, pero sigue perteneciendo a la Madre Tierra. Y lo custodian piratas de 7 naciones. Está más seguro que en una caja fuerte. No debemos perturbar su descanso. ¡Marcad las coordenadas deprisa! Se ha perdido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que perdido? ¿En el agua? ¿No podéis meteros a buscarlo? Búscalo tú. Profesor Wan,
Sí. Debe acompañarnos por su participación en el robo de las cabezas de bronce. Seguid las instrucciones que os he dado. Las cabezas de bronce de un carnero y una serpiente han alcanzado un nuevo récord en una casa de subastas de Londres. Se cree que la última, el dragón, se venderá por un precio aún mayor. La venta de estas cabezas ha provocado una gran controversia. La subasta de la máscara de oro de una concubina del faraón y del Buda de la sonrisa secreta se ha suspendido hoy a causa del creciente clamor internacional. Police, vous connaissez ces deux personnes? La corporación MP ha anunciado que ha ganado los derechos para subastar la cabeza de bronce del dragón. La pieza saldrá al mercado en cuanto sea posible. Te he llamado más de 7.000 veces y no has dicho ni una palabra. Desde ahora y en el futuro, por siempre, jamás no volveré a molestarte. La hemos localizado. ¿Qué habéis localizado? La cabeza de dragón. La MP la subasta la semana que viene. La tenían ellos todo este tiempo. No había forma de conseguir la bonificación. Nos han engañado. Nos la han jugado como a novatos. Jonathan nos mintió. Lo planeó con la MP y seguro que fueron ellos quienes pegaron a esos estudiantes. ¿Es cierto que dos estudiantes de su organización están en estado grave? Lo lamento, no hay comentarios al respecto. Gracias. De acuerdo. Gracias. Disculpe, sin comentarios. Señor. ¿Estos periodistas? Las joyas de la corona eran originalmente un tesoro nacional de la India. ¿Por qué nuestras reliquias históricas están en museos de otros países? En vísperas del año chino del dragón, les presento la cabeza de dragón de bronce. Precio de salida, 60 millones de euros. Las reliquias culturales de muchos países fueron saqueadas y acabaron en el extranjero. Una de ellas es la estrella de la subasta de hoy, la famosa cabeza de dragón de bronce. ¿Llega? ¿Seguro? De acuerdo, voy para allá. Dile a mi hermana que vuelvo enseguida. ¿Qué? Ahora vuelvo. Damas y caballeros, ¿alguna puja? ¡10 euros! ¡Qué corte! ¡Suspendida! ¡Saca desde otros ángulos! Michelle, llévale esto a Coco deprisa. ¡Saca más con el mío! ¿Qué entrevista? No concedo entrevistas. Diga. Jefe. Tenemos 3 estudiantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué han hecho? Lo mismo que los anteriores, sacar fotos. Bien, enciérralos. ¿Seguro que no hay otra solución? No quiero seguir con esto. He estado pensando en esto toda la mañana. Gracias. Dale esta carta. No te estreses con las mujeres. Sé duro, como yo. Diga. ¿Eh? ¿Ah? Oh, sí, claro que reconozco tu voz. Sí. ¡Por fin le llamas! No es nadie. No, se han ido todos. Claro. Lo que tú quieras, chino, japonés, italiano o francés. Lo que sea, me gusta todo. ¿Eh? No, lo que tú quieras. Sí. Oh. Muy bien. De acuerdo. Buena elección. Vale. ¿Cómo? Genial, allí estaré. Sí, como un clavo. Sí, adiós. ¡Sí! ¡Sí! Sabía que me llamaría. Uno recoge lo que siembra. No hay mejor ayuda que la de uno mismo. Ha venido Coco. ¿Quién? Coco, está aquí y pregunta por ti. ¿Qué querrá? ¿Para mí?
¿Están bien esos estudiantes? Han desaparecido otros tres. ¿Qué? Mi hermano, Lily y Michelle. Me crié con mi hermano pequeño. Poco antes de morir, mi padre me pidió que cuidara de él. Es mi único pariente. Y el futuro de la familia. Todos sentimos pasión por contribuir ayudando a nuestros países. Pero ahora, dos de los nuestros están en el hospital y tres han desaparecido. Ni siquiera sabemos si siguen vivos. Te lo suplico. No te hundas. ¿Habéis hablado con la policía? Lo he intentado todo. Tú eres mi última esperanza. Me encantaría ayudarte en lo que pueda, pero esa gente... Lamento ser un problema. La policía ha detenido al profesor Juan por darme aquellos datos. ¿Y tú por qué lloras? Coco dice que su hermano desapareció mientras espiaba a la MP tras la subasta fallida. La MP debe de estar implicada. Aquí solo salen árboles. ¿Y las pruebas? Las encontraremos. ¿Es que no sientes lástima? Me preocupas más tú. ¿De verdad es lo que quieres? Oh, es él quien insiste en que todo ha terminado. No nos soportamos el uno al otro. ¿Qué significa eso? ¿Acaso hueles mal? ¿Te avergüenza en público o qué? No te rindas sin intentarlo. Dos adultos que se comportan como niños. Al menos tu hija os escribe. ¿Qué hacéis vosotros? Está condenado al fracaso. ¿Fracaso? Los que fracasan buscan excusas. Los que triunfan, soluciones. No seas condescendiente. Hay vidas en juego. Debemos actuar ya. Es fácil hacer promesas, pero dime, ¿cómo lo haremos? Antes has dicho que no hay que rendirse sin intentarlo. ¡Hola, JC! ¡Jonathan! ¿Qué pasa? Oh, pues que he encontrado el cuadro perdido de las rosas. Bien, voy para allá. Esa es mi solución. ¡Habla! No mentiría con las direcciones de la MP. ¿Por qué iba a hacerlo? Te creo, pero sabías que la MP tenía la cabeza de dragón desde el principio, ¿verdad? Y que no conseguiríamos la bonificación. ¿Yo qué iba a saber? Somos viejos amigos. ¿Por qué te mentiría? ¿Nunca me has mentido? ¡Claro que no! ¿Para qué te iba a mentir? ¿Qué haces? Espera, ¿qué haces? Este es el ácido más potente del mundo. Lo he hecho especialmente para... ¡Fuera gafos! ¿Me has mentido alguna vez? ¡Sí! ¡Te he mentido desde el principio! ¡Siempre! Te he contestado porque lo has hecho. ¡Es bicarbonato! ¡Genial! Habéis llegado muy lejos para verme sin tratar con intermediarios. Son todos unos chupasangres. Jonathan mintió acerca de la cabeza de dragón. Tampoco le culpo. Teníamos el dragón desde el principio, pero lo olvidé. Da igual, en nuestra profesión estamos acostumbrados a engañarnos unos a otros. ¿Y las rosas? No lo habríamos traído si no fuera auténtico. Lo examinaré igualmente. Sin que lo perdamos de vista. Bien. Estamos listos. Bien, adelante. Buenos días. Quiero autentificar una pieza. No puedo sacar una copia tan deprisa. Autentificadla. Esperad aquí. ¿Le importa que echemos un vistazo? ¿Estáis en vuestra casa? ¿Un centro de tasación debajo de un viñedo? Más bien de falsificación. ¿Ah? Cientos de millones en beneficios al año. Lo tienen todo bajo control. ¿Eh? ¿No robaron eso de un museo europeo hace tiempo? Es una réplica exacta. Estos artistas son maestros por mérito propio, pero nunca serán famosos en vida. Ojo al piso de arriba. ¿Eh? ¿Qué hacen?
Pulen con arena esos jarrones de cerámica. Luego los tratan químicamente y acaban como antigüedades de otra era. Las capas de papel Schwann se pueden separar. Ese es un original. Si separas las hojas, tendrás dos originales. Pueden sacar 6 copias de una. Pero demasiado finas. ¿Y eso qué es? Es seda. Como no tiene capas, la cortan en 8 piezas para venderlas. ¡Qué creativo! Sí. Se pueden restaurar reliquias desenterradas si las unes a una réplica. ¿Son en parte auténticas y en parte falsas? Sí. Y con rayos X, un jarrón nuevo se convierte en uno de más de 1000 años. Tienen muchísimos recursos. ¿Queda algo auténtico en el mercado? 9 de cada 10 piezas son falsas. Pobrecitos ricos. Atos. Por aquí. ¡JP! ¿Quién es? Uno de los hombres del buitre. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Esto? Esto es un horno especial para imitar emisiones de carbono y engañar a los arqueólogos. Aún no se ha perfeccionado esta tecnología. El combustible y el catalizador han de añadirse a mano. No puedo creer que se atrevan a ir tan lejos. Parece algo rudimentario. ¿Es peligroso? El engaño tiene sus riesgos. Me alegro de verte, JC. ¿Te han cortado la lengua? No quiero verte. Venga, hombre. ¿Quién es ese tío? Es JC. Un genio de la profesión. La reputación puede ser engañosa. ¿La competencia? No somos iguales. Yo nunca haría lo que él hace. ¿Qué? Oye, no seas arrogante. Hagas lo que hagas. Yo lo hago mejor. Buitre, robaste un Buda de un templo del sudeste de Asia. Así es. Los monjes creyeron que lo había robado un país vecino. Desató una guerra fronteriza con miles de muertos. La gente muere. Es su problema. Eres la basura de la profesión. ¿Sabes? El último que me habló así ya no respira. ¿Ah, sí? B-A-S-U-R-A. ¿Lo pillas? Basura. Te puedo partir la cara sin levantarme del sofá. Demuéstramelo. Has perdido. Aún lo toco. ¿Lo toco? ¡Basta! Podéis iros, chicos. Buen fin de semana. Igualmente. ¿Qué estáis haciendo? Admirar los muebles. Imitación de cuero. Chicos, dejadlo para la calle. Aquí no, ¿vale? Es auténtico. Podéis iros todos a casa. Ya haremos el traslado.
Mañana tendrás tu dinero. Tu precio es demasiado alto. Esperaremos a papá. Puedo hacerte descuento si me das a 3 personas. ¿Cómo? Las que has encerrado arriba. Lo siento, no comprendo. Yo te lo explico. Esto confirma mis sospechas. Demuéstralo, si puedes. Te lo demostraré. ¡Es él! ¡Tú! ¡Detente! ¡No te muevas! ¡No dejes que se escape! JC, ¿qué has demostrado? Con ganas de pegar a alguien. Y te ha tocado el premio. Buitre. No, toca pelea de gatitas. ¡Ah, sí! Enséñame lo que sabes. Eso no es pelear, tío. Solo los mariquitas sin pelotas luchan así. Lo de ahí sí que es una pelea. Ugh!
¿Estás bien? ¡Martin! ¡Katie! ¿Cómo estás? Bien, no te preocupes. ¡Michael! ¡Papá! ¡Bonnie! Aquí, estoy bien. Lawrence. JC, por fin nos conocemos. ¡Papi! ¡Ha sido JC! ¡Cállate! ¡Idiota! ¡Cierra el pico! ¿Qué te he enseñado? No secuestramos a nadie, falsificamos cosas. Jefe, tenemos que irnos enseguida. ¿Es auténtico? Lo es. ¿Le has hecho pruebas? Las he hecho. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Ojalá vendiera cosas auténticas. Por tu culpa no me queda otra. En agradecimiento me quedo esto sin pagar. Espero que acompañes a estos simpáticos jóvenes a su casa, sanos y salvos, y que podamos retomar nuestros negocios. ¿Hay trato? Sí. Sacadlos de aquí. ¡Ah! Y siento lo del dragón. Supongo que desapareció, así que no hay otro cero. Disfrute de sus rosas. Papá, ¿por qué lo suelta sin más? La Interpol conoce este lugar. Teníamos que destruirlo. Nos ha ahorrado trabajo. Tú recupera todo lo que tenga valor y lárgate de aquí. Asegúrate de que culpen a Frankie. Sí, papá. Tengo trabajo para ti. Usted dirá. El mercado de las antigüedades se hunde por culpa de las protestas de esos hippies llorones. Quiero darle una lección al mundo, empezando por la cabeza de dragón. ¿Cómo? Es hora de que el dragón vuele. ¡Buitre! ¡Qué lástima! Las casas de subastas sufren la presión de las protestas que han surgido en todo el mundo y que piden la devolución de tesoros nacionales. La MPA... ¿Lo veis? Por fin empezáis a entender por qué estoy tan contento. Da comienzo la subasta privada de la valiosa cabeza de dragón. ¡Muchísimas gracias! Varias empresas chinas de todo el mundo nos han donado 50 millones de dólares. ¿Y qué? Ya sabéis que el gobierno no acepta nada que se adquiera en una subasta. Diles que la compraremos y la custodiaremos en su nombre. Quien la compre será declarado enemigo público. Es la segunda y última vez que será subastada sin precio de salida. ¿Pujas iniciales? La MP ha amenazado con lanzar la cabeza de dragón a un volcán si no se producen pujas antes de las 12.
Damas y caballeros, las 12, la hora de cierre se acerca y todavía no hay puje inicial. Si la subasta vuelve a anularse, la MP tirará la cabeza al volcán activo que tenemos debajo. En este momento sigue sin haber puje inicial. Primer aviso. Segundo aviso. Último aviso. No se ha vendido el artículo. ¡Lo hemos conseguido! ¿Y se gira? Jefe, han retirado la cabeza de dragón de la subasta. ¡Tiradla! ¡Bueno, chicos, a trabajar! ¡Van a hacerlo! ¡Han comenzado la misión! Entre los tres paracaidistas vemos claramente a uno de ellos con la cabeza de dragón. ¿Entonces? Si no... ¡Chicos! ¡La tiran! Según hemos podido saber, la MP llama a esta operación Que vuele el dragón. Libre. Hace un momento.
momento capturamos la imagen de este cuarto saltador al que aún no hemos identificado. ¡Es Martin! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Martin! ¿Pero cómo puede ser? ¡Eres un cóndor sin alas! ¡No creas que puedes ganarme! ¡No! ¡Estás loco! El hombre misterioso ha perdido el paracaídas. Ni siquiera la cabeza de dragón podrá salvarle de la caída. Es tuya. Eres un fenómeno, hermano. Por la policía tras encontrar la pintura robada, Rosas, en una sede de la MP. ¡Sí! ¡Qué bien! Tenemos una historia especial. Cuatro cónsules extranjeros recibieron ayer paquetes anónimos que contenían tesoros nacionales. Incluían el cetro dorado del faraón de Egipto y el báculo de la zarina Katrina de Rusia. También una caja empedrada con un águila dorada. Y no olvidemos la estrella de Arabia. Nadie sabe quién es el misterioso remitente. Asombroso, ¿verdad? Otra noticia relacionada es que Japón ha anunciado que devolverá 5 libros antiguos a Corea del Sur. Y ahora pasaremos a las noticias Bien. Locales después de Hola. Estos mensajes. En nombre de la Asociación por la Conservación de la Cultura, le entrego esto como muestra de nuestro agradecimiento. Oh, muchísimas gracias. No hace falta darle las gracias. Vende más de lo que dona. Mira, han soltado al profesor Wan. ¡Señor Liao! ¡Su esposa acaba de dar a luz! ¡Ya voy! ¡Tengo que irme, JC! Claro, ve. Vamos a verla. JC, eres el amo. Está gritando mucho. Toma, ahora vuelvo. ¡Coco! ¡Coco! ¿Adiós? ¡Catrín! ¡Catrín! Tengo algo para ti. ¿Qianlong Qiu Lie Tu? Yo soy ni men to lai de. Fangzhang na xie yin hang jia bu dong. Ni li kai ni men zhi hou, wo yi zhi zai shui zhong wen. ¡Oh, qué sorpresa! Un regalo de mi hermana. ¡Vaya! Morado. ¿Morado? ¿Cómo está, JC? Compruébalo tú misma. Ahora voy. La cacería otoñal del emperador Shenlong. Oh.
Intentad arreglar vuestras diferencias. ¡Mamá! Solo el esfuerzo de dos personas medio decentes puede darle un entorno decente en el que crecer. Si estás dispuesta, podemos empezar de nuevo. ¡Es una niña! ¡Venid a verla! Ah. ¡Enhorabuena! ¿Cómo se llama? Es adorable. Pax. Pax. Es Paz en latín. JC me dio cuatro nombres y elegí... ¿Hermana? ¿Quién es? La del buzón de voz. Vamos a ver. Hola. Ven aquí. ¿Quién es? Se recupera con rapidez. Diría que le daré el alta en una o dos semanas. Gracias. Creía que... No pasa nada. Era un mensaje antiguo. Ahora ya sé lo que hacías. Levanta. ¡Acción! Esta película está dedicada a los que han luchado por devolver reliquias a sus países de origen y sobre todo a mi mentor, Leonard Ho, y a mis padres, Chan Chi-ping y Chan Li-li. Un saludo a todos, Jackie Chan. ¡Me he quemado! ¡Buen chico! ¡Ya! Cuando entró en erupción. ¡Cuidado! ¡Vaya tortazo! ¡Nada! ¡Llegas tarde! Cada vez que hago una escena de acción peligrosa me asusto mucho. Me pasan muchas cosas por la cabeza, como que quizás esta pueda ser mi última escena o incluso la última toma de mi vida. ¿Ha servido? No somos iguales. No somos iguales. Yo nunca haría lo que él hace. Listos. A ver ese humo. 3, 2... La cámara me comprende. ¡Cuidado!